Casi cuatro años después de la pandemia, el coronavirus ya parece película de Rápidos y Furiosos, porque cada cierto tiempo hay una nueva variante. Ahora resulta que el Ministerio de Salud informó sobre la existencia de la variante BA.2.86 VA llamada pirola de COVID-19 en Ecuador, variante que fue diagnosticada en agosto de 2023 en Estados Unidos y que ya es de interés debido a su rápida propagación. En cuanto a síntomas, las personas con pirola podrían experimentar fiebre, congestión nasal, pérdida del gusto y del olfato, tos, molestias en la garganta, dolor de cabeza, fatiga. En el país, los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud muestran que los casos de COVID han tenido un aumento sostenido desde octubre de 2023. A inicios de octubre reportaron 893 contagios, mientras que en las primeras semanas de noviembre el número de pacientes llegó a 2.197 y para inicios de diciembre alcanzó los 3.897 casos. Y ahora un par de consejitos del Ministerio de Salud. Vacúnese contra el COVID-19 primordialmente por las reuniones de Navidad y fin de año. Use mascarilla y. Que que ande con cuidado, que se eduque lo más que pueda, que respete para que lo respeten y que Dios nos ampare.